son de piedra. Luz que alumbra mi vereda. A la vuelta de la esquina ríen, lloran por la vida. Oh, 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 oh. Aguante, mundo voluntado. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Puntano, el programa que recorre toda la provincia acompañando lo mejor de nuestro fútbol formativo. Y en el capítulo del día de hoy arrancamos con la Liga Sanluiseña de Fútbol, porque el equipo local, el Club Atlético Huracán de San Luis, se enfrenta a Jepú en la categoría 2007. Ariel Martín, Garro Videla y Lucas Fagotti, las autoridades del encuentro que ya comienza. Lateral para el Globo, ya lo hizo Benjamín Hoyos y tiene la pelota, toca para el centro, que manda la pelota al área y rápido Nicolás Fernández ya tiene el balón. Ataca Huracán con Fabio Garro, aguanta el 9, centra al área, Barroso que no puede controlar, pica y Nicolás Fernández ya tiene el balón. Desde la derecha y con el córner, Fabio Garro manda el centro al punto penal y Nicolás Fernández con el puño despeja el peligro. Tiro libre desde el campo de Jepú, que ya hace Agustín Ríos, que se apoya con su defensa. Tomás Flores abre para el sector derecho, presiona Huracán y sale muy bien Gómez. Con García, y pelota para que corra Santiago Mena. Es rápido el delantero de Jepú que le pega al lado del palo. García para hacer el tiro de esquina desde la izquierda, pelota que se cierra y Sebastián Calderón en dos tiempos. Fabio Garro recibe la falta. Y es el que cobra este tiro libre. Pelota al segundo palo. Nicolás Fernández con el puño la manda al córner. Lateral en ataque para el local, que ya hacía Joel Miranda, que manda la pelota al área. Garro para Benito, que le pega. Intercepta a Godoy, controla a Fernández. Ríos se apoya con Gómez. Cae y tiro libre para Jepú. Agustín Ríos es quien toma distancia para cobrar este tiro libre. Se prepara el 5 del Lobo, que le pega directamente al arco y atento Calderón para quedarse con la pelota. Corner de la derecha que ya hace Garro, pelota al segundo palo. Cabecea Flores, sin problema Fernández. Lateral para Jepú, ya lo hacía García, con la pelota el Lobo, que arma este ataque en busca del primero. Barroso, con ese toque que pone a correr a Facundo Mieva. El 7 de Jepú sale Calderón, le pega, desviado. Respira el equipo local. Fabio Garro pivotea y toca para el centro. No encuentra ningún compañero y Flores rechaza y mete la contra para que corra Facundo Mieva. Toca de cabeza para Uriel Vieira, mano a mano con el arquero y gol. ¡Gol! De Jepú. Uriel Vieira, el autor del gol, que aguantó la marca de Miranda y ante la salida de Calderón, toque con su pierna derecha y el Lobo gana 1-0. Va el Lobo por el empate con su número 10, Lucas Crespi. Toca para Barroso, que controla con la pierna derecha, le pega alta esa pelota. Pelota que pica en el mediocampo. Mena se apoya con García y se viene el Lobo, que busca el segundo por el sector derecho. Bien por García, el lateral, que toca con Uriel Vieira, que le pega. Estaba todo invalidado. Garro ya hace el córner. Que va al punto penal. Salta Fernández. El rebote lo toma Flores, que le pega. Cerquita del travesaño se va esa pelota. Agustín Ríos mete la pelota larga en busca de Vieira. Pero Crespi intercepta. Y se viene la contra de Huracán con Benjamín Hoyos. Pelota dividida, pero sigue en poder del Globo, porque la tiene Román Martínez, que manda el centro. Y atento Fernández, que se queda con la pelota. Va a salir el arquero del Lobo con el pelotazo. Y el señor Ariel Martín, cuando la pelota vuela, marca el final de esta primera mitad, donde en la categoría 2007 y en la cancha de Huracán gana la visita, gana Jepú 1-0. Momento para que se tomen un descanso los titulares, intensifiquen los suplentes
Listos, preparados para el complemento, silbatazo de Martín. Ya se juega el segundo tiempo en la cancha de Huracán. Y Agustín Ríos para hacer el tiro libre. Le sale el disparo directamente al arco. Calderón. Santiago Mena. Y respira el globo. Que busca el empate. Con Fabio Garro que manda la pelota al área. Pica Fernández. Y Tomás Flores revienta. La falta de Miranda y tiro libre para el Lobo. El que se prepara es Said García. Manda la pelota al área. Garro con los puños. Ataca el Globo que va por el empate. La cabeza de Bustos. Recibía la falta. Es lo que cobra Martín y tiro libre. Que ya hace Fabio Garro. Rechaza Gómez. Le vuelve a quedar a Garro que le pega. El rebote de Cornejo. Y buena respuesta de Fernández. Salvando a su equipo. Lateral en ataque a favor de Huracán. Ya la tiene Cristian Rojas. Que puede mandar el centro del sector izquierdo. Le queda Alejo, le pega nuevamente Fernández, se queda con la pelota. Desde la derecha ahora el lateral para el Globo, el interceptado por Mercado. Con Amiba que quiere meter la contra. La marca de Cornejo, aguanta Vieira, que se queja de un golpe. Que siga, dice Martín. Y Cristian Rosas comanda el ataque para el Globo, le pega a Cristian. Y quien corre es Garro, que va a controlar esa pelota. García la marca, se apoya con Ibáñez. Nuevamente para Garro. Le queda a Cristian Rosas que le puede pegar el derechazo. Alta. Saque de arco. Ezequiel Godoy. Lo podía controlar y Rosas ya tiene la pelota. Juega con Garro. Toque para Barroso. Derechazo de Lucas. Y será salida desde el fondo para Kepu. Facundo Amieva. Cae ante la marca de Benjamín Hoyos. Tiro libre a favor del Lobo. Que hace Agustín Ríos con el derechazo y gol. Gol de Jepú. Gol de Agustín Ríos. El 5 del Lobo. Tremendo derechazo. Que supera el esfuerzo de Agustín Garro que no llega a esa pelota. Y el Lobo marca el 2-0 en su visita frente a Huracán. Desde la derecha el córner para el Globo que ya hace Garro. Al primer palo, rechazada y le vuelve a quedar a Fabio el rebote, que engancha. Ahora sí, manda el centro. Atento Fernández. Agustín Ríos, el autor de un golazo para el Lobo, comanda este ataque con Facundo Amieva. En la pisa, cae ante la marca de Cornejo y tiro libre, que se encarga nuevamente Agustín Ríos. Pica y Garro ya controla. Ríos, jugó para el sector derecho donde está Said García. El lateral del Lobo que se escapa por la banda, la marca. El de Jeremías Rodríguez, sigue García que engancha. Lo supera Jeremías, se apoya con Godoy. Bien por Ezequiel, le puede pegar. Manda el buscapié, a mí Vaquero llega. Y toca atrás para Tiziano Loria. Amaga ante la marca de Aguilera, sigue Tiziano. Pero buena la marca, que despeja el peligro. Godoy con la pelota. Es rápido Ezequiel. Que ya le sacó un cuerpo de ventaja a Rodríguez. Sigue Godoy. Está en el área mano a mano con el arquero. Y gol. Gol de Jepú. Gol de Ezequiel Godoy. En una buena contra. Que marca el 3-0 del Lobo. Buena escapada de Ezequiel. Que ante la salida de Garro, toque entre las piernas del arquero y gana el Lobo, gana Jepu en su visita al Club Huracán. 3-0. Pelota en el círculo central, saca Huracán y últimos instantes del partido para que el Globo busque el descuento. Cornejo toca para Fabio Garro, que levanta la cabeza, engancha, busca pase, hace la personal. Y el silbato de Ariel Martín marca el final del encuentro. En la categoría 2007 ganó Jepu 3-0 frente a Huracán de San Luis. Río Agustín, juego de 5 y en Jepu, la filial, estancia. Sabíamos que era un rival duro porque bueno, siempre nos cuesta, pero bueno, con trabajo y esfuerzo bueno, lo pudimos ganar. Hoy por suerte estuvimos bien en todos lados, pese a que tuvimos algunas jugadoras que no pudieron estar. Con lo que teníamos lo pudimos ganar. A ninguno es fácil, pero bueno,
Es como sea el resultado. Yo creo que estoy bien y no sé, algunas cosas mejorar que me faltan, pero bueno, por ahora bien. De los tres juegos, dejé un tiempo, pero ya después volví. Y en Jepo acá estoy hace un año. Cada vez estamos más unidos y bueno, trabajando duro podemos sacar los resultados de esto. Un saludo a mi vieja que está allá y a mis hermanos y a mi viejo y bueno, a mi tío que falleció justo hoy hace un año. Me llamo Tomás Flores. Juego en estancia filial y juego del 2, de 6 o de lateral. Fue un partido muy trabado, sabíamos que iban a salir a buscarlo con todo y nosotros no nos íbamos a dejar pasar por encima. Y nos pasó con ellos, que nos los dieron vuelta y no lo queríamos hacer de nuevo. Más que todo era salir a buscar los 3 puntos porque ya habíamos regalado 3. Y con el rol de nosotros y teníamos que levantar la cabeza. Ellos juegan mucho al pelotazo y lo usan mucho al 9, a los extremos y eso nos cuesta a nosotros a veces. Pero hoy lo supimos trabajar muy bien. Entrenamos pelota parada todos los días, pero más que todo con este equipo para lastimar arriba. Este año nos encontramos bien con el equipo, tuvimos muchas bajas también. Y al nivel regional también estamos muy bien. Un saludo a mi vieja, a mi viejo que me llevan a todos lados. Canal 13. Bien nuestro. En fútbol puntano y con la Liga Sanluiseña de Fútbol, donde el equipo local, el Club Atlético Huracán de San Luis, se enfrenta al Centro de Actividades Infantiles, se enfrenta al Azurro, se enfrenta a la CAI, Lucas Fagotti, Ariel Martín y Garro Videla, las autoridades del encuentro. Momento del sorteo, silbatazo de Fagotti y ya se juega en la ciudad de San Luis. Frente a la pelota, Lautaro Firpo. Para hacer este tiro libre, le pega directamente al arco. Agüero, con la pelota, levanta la cabeza. Y el pase para Cáceres, que corre. Y rápido Giuliani, Santiago Fernández. Lo podía controlar, mano del hombre de Huracán. Y tiro libre para la CAI, que ya hace Lautaro Firpo. Pelota al área. Y Ramiro López controla. Y Ana Costa lo hace de manos. Cavalcini corta. Le queda Escudero que engancha, oportunidad para el equipo local, reta, la deja para la proyección de Valentín Russo, que manda la pelota al área, sale Giuliani, se queda con la pelota. Tiro de esquina desde la derecha que ya va a ser Firpo, el rebote de Tomás Cadillac, travesaño, rechaza Russo y de lo que se acaba de salvar el globo. Vemos la repetición en ese tiro de esquina, le queda para Cadillac. Y pelota queda directamente en el travesaño. Estuvo cerca la visita. Con la pelota, Lautaro Güero, que comanda este ataque para el globo. Lindo pase para la proyección de Jonás Escudero. Supera la marca de Tomás. Sigue Escudero que llega hasta el fondo. Manda el centro. Russo que le pega. Desviado para que rechace Miranda. Lateral en ataque para el globo. Cáceres. Juega con Miguel Saquís, se la lleva de cabeza, está en el área, le puede pegar. La marca de Miranda y será salida del fondo para la CAI. Lautaro Firpo se prepara con este tiro libre, derechazo, sin problemas para López. Le sale rápido el arquero del globo y con la misma velocidad interceptaba a Matías Escudero, que manda el centro y revienta Garro. Jonathan Pérez revienta y le sale el pase para Matías, que de cabeza quería peinar. Queda Loyola, que revienta, le sale paso para Agüero, este con Saquís, sigue Miguel, Agüero, toque para la proyección de Valentín Russo, que se escapa por la banda, la marca de Miranda, se acerca Velázquez, pero sigue Russo, el centro de Agüero, para Agustín Cáceres, de pecho y gol. Del Club Atlético Huracán de San Luis. Gol del 9. Gol de Agustín Cáceres.
que va a disputar con Giuliani el centro. Mal cálculo del arquero. Y ahí estaba el 9 para que con el pecho empuje esa pelota y pase a ganar el partido el Globo 1-0 frente a la CAI. Firpo ya tiene la pelota. Controla el 10 Azurro. Manda el centro. Desviado y saque de arco. Firpo con la pelota. Cae y tiro libre. ¿Qué hace Lautaro? Manda la pelota al punto penal. Saltaba Miranda. Sale Ramiro López. Puño. Y pelota que ya la tiene Russo. Luego tiro libre desde la derecha. Para que Lautaro Firpo mande la pelota al área. Peine Escudero. Cádila. Gol. Gol. De la CAI de San Luis. Gol de Tomás Cadillac. Que ataque esa pelota con el pecho. Otro gol de pecho en el partido. Esta vez para el Azurro. Y festeja con todo el empate frente a Huracán. Santiago Fernández con la pelota. Y se viene la contra de la visita, que busca el segundo. Toca para el 10. Lautaro Firpo. Está en el área. Centra. Y será salida del fondo. Lautaro Firpo se ejecuta el córner. Miranda cabecea y tremenda respuesta de López. Rebote López nuevamente. Y gracias al arquero, este sigue 1-1. Corta Russo y respira Huracán. Jonás Escudero mete traba y gana. Se recupera Castro. Persigue pelota en dominio del Globo. Y quien juega ahora es Cáceres. Que se esfuerza para que esa pelota no se vaya. Y por el sector izquierdo, Ignacio Caca para el Globo. Mete la pausa, la pisa. Amaga por acá, por allá. La marca de Cadillac. Sigue Cavalcini. Se apoya con Escudero. Este sí que centra. Pica. Y Giuliani ya tiene la pelota. Benjamín Reta. Toca para Russo. Silbatazo de Fagotti. Y final de la primera mitad de este lindo encuentro que estamos disfrutando en la Liga Sanluiseña de Fútbol. Donde el equipo Huracán de San Luis empata 1-1 frente a la CAI. Y recordá que podés seguir a Fútbol Puntano en las redes sociales, tanto en Instagram como YouTube. Ya están listos los dos equipos esperando la orden de Fagotti. Silbatazo. Y ya se juega el segundo tiempo en la ciudad de San Luis. Russo mandaba el pelotazo que era interceptado por Firpo. Ataca el Azurro con el número 10 de buen primer tiempo. Aguanta la marca. Recibe falta. Y él mismo la cobra, manda el centro, lo Cavalcini corta y sale para el Globo. Ataca el local, sale Cadillac, mano y tiro libre. Que va a ser Agustín Cáceres, que se prepara el 9. Derechazo, le pega. Giuliani es aquí. Sí, lo que se acaba de perder, el Globo no tiene nombre. Vemos la repetición. Buen disparo por abajo de Cáceres. La respuesta de Giuliani con el rebote. Isakis le erra al arco. Pelota dividida, Russo, gana Pérez. Pero la pelota sigue en dominio de Huracán. Loyola que manda el centro al área. Para Lautaro Agüero, al lado del palo. Firpo, el 10, que comanda el ataque del CAI. Sigue Lautaro. La marca de Escudero cae. Que se levante, dice el juez. Y se viene la contra del Globo. Con Agustín Cáceres que presiona y se lleva la pelota. Es rápido el delantero del Globo. Sigue el 9 que ya está en el área. Le puede pegar al lado del palo. Respira la CAI. Lateral desde la derecha. Pelota que ya controla Lautaro Brito. Se apoya con Sakis. Russo. Sakis nuevamente. Bautista Schoffel. Toca para Loyola. Engancha. Le puede pegar. Y Giuliani la manda al córner. Ramiro López para la salida del fondo con el pelotazo del Globo. El saque pica en la mitad de la cancha. El que ya controla el Lautaro Brito. La marca de Pérez. Loyola que recupera para el local. Abre para el sector izquierdo. Donde lo encuentra Jonás Escudero. Que puede mandar el centro. Amaga Jonás. Ahora sí, centra. Giuliani se le escapa. Agüero, Giuliani. Y el uno se queda con la pelota. Sale desde el fondo la CAI, presiona Huracán. Y la pelota ya la tiene Russo. La marca es de Pérez. Engancha Russo. Le pega el arco Giuliani. Y Acosta rechaza. Pero sigue el peligro para el Globo. Escudero toma el rebote, le pega. Pide una mano. Y Lucas Fagotti marca el punto penal.
y oportunidad en los 12 pasos, base Chiri, gol. Gol del Club Atlético Huracán. Gol de Ramiro Cecchini, que con ese derechazo marca el 2-1. Nada pudo hacer Giuliani, que le adivinó la intención. Potente el disparo de Ramiro para que gane su equipo, para que gane el local. 2-1 frente a la CAI. Castro lo puede controlar, se resbala. La pelota ya la tiene Brites, que juega con Agüero. Metía Cadillac, Lucero, la manda larga. Y a correr Agüero por el sector izquierdo. Llega Lautaro, le pega a Giuliani, en dos tiempos se queda con la pelota. Desde el fondo con el pelotazo sale la CAI. Pelota para Firpo, va larga. Brito, Cecchini. Engancha Maga el 5, va, la tira larga, hace la personal, está el tercero, arriba del travesaño. Brites con la pelota en la mitad de la cancha, para el globo, controla, levanta la cabeza, busca pase y ya lo encuentra Agüero, que sueña con el tercero para Huracán. Lindo pase para Brites, que le pega. Saque de arco. Era una buena jugada colectiva del globo. Se apura la CAI, últimos instantes. Silbatazo de Fagotti y final del encuentro. Ganó el equipo local, ganó Huracán 2-1 frente a la CAI. Soy Garro Nahuel, Iván. Hoy me tocó jugar de central, pero juego doble 5. Soy del Club Huracán. Fue partido duro, trabadito. Empezamos ganando, nos empataron. Corre mucho viento, la cancha no ayuda, así que fue trabado el primer tiempo, pero en el segundo pudimos lograr sacar ventaja. Encontramos los espacios, las salidas las practicamos bien, encontramos lugares para tocar y empezamos a atacar más. Y ahí nos encontramos más nosotros. No subestimamos a ningún rival, siempre es da todo. No vamos a subestimar a nadie. Somos un grupo unido y vamos a tratar de pelear todo lo que se nos ponga por delante. Se mejora todo día a día, como lo táctico, como lo físico. Pero me encuentro bien, por lo menos. A fin de año, si se puede, salir campeón. Tenemos una semifinal por delante del regional, de la Copa de Plata, que nos venimos entrenando a eso. Y bueno, tenemos que seguir entrenando hasta que nos toque. Y Andino fue un equipo muy duro, nos ganó las dos veces. Hay varios equipos. Y acá de la Liga, Victoria siempre nos complica. Es un gran rival. Mando un saludo a mi mamá, Vanessa Arancibia, y a mi familia. Me llamo Agustín Cáceres, juego de centro delantero y juego en el Club Atlético Huracán. Hay partidos mejores, pero hoy la verdad fue bastante bien. Nos apuramos mucho a la hora de salir jugando y eso también nos complica mucho. La verdad que por suerte la mayoría de los partidos puedo convertir goles, pero si no se puede, no pasa nada. Siempre lo mejor es ganar y salir con todo el equipo. Le mando un saludo a mi mamá, Noelia Esther, y a mi papá. Canal 13. Bien nuestro. Tercer bloque de fútbol puntano y seguimos en la Liga Sanluiseña de Fútbol, en la cancha del Sporting Club Victoria, porque en la categoría 2009 el equipo local enfrenta y recibe al Club Sportivo Estudiantes. Cecilia Lencinas y Sebastián Muñoz, las autoridades del encuentro. Momento de la foto y también del sorteo. Silbatazo de Muñoz y ya se juega en la ciudad de San Luis. Con la pelota el equipo local y ataca el Sporting, que quiere abrir el marcador en los primeros minutos. Por eso por el sector izquierdo ya aparece Diego Gallardo, que toca de cabeza para Yandel Reta. Traba, mete Yandel, oportunidad para el Sporting. Con todo Barreta al piso. Le pega Gallardo. Parecía Escudero. Pelota que termina el córner. Que ya se hace ahí centro al primer palo. Páez cabecea Olivo. Y termina en las manos de Panelo. Mateo Juárez. La cabeza de Delicia. Yair Aldaya. Por la derecha quiere prosperar el verde. Gana Yair trabando con Quintana. Rebota en un hombre del Sporting rápido. Jeremías Vallejo se queda con el balón.
Reta revienta y la pelota que queda en la mitad de la cancha ya controla Tiziano Rivero. Para que corra Mauro Ochoa, sale Vallejo, le pica mal, palo. Oportunidad para Ochoa, Vallejo, si se queda finalmente con el balón. Por la izquierda ahí con Reta, ataca Sporting. La marca firme era de Fernández y sale el verde. Y rebotaba en Gallardo ese balón. Cudero vuelve a tomar la pelota y se viene el ataque verde. Se viene el ataque de la visita de Estudiantes. Y a correr Constantino Delicia. La marca de Ferreira, sale Vallejo y se queda con el balón. Juárez se apoya con Fernández. Joaquín Escudero. Y pelota para Agüero. Juárez. Toca y toca el verde. En la mitad de la cancha, Jair Aldaya. Toca con Rivero. Y a correr por el sector izquierdo con Mauro Ochoa. Que controla, ya está en el área. Engancha a Mauro, le puede pegar. Nuevamente amaga, derechazo. Y cerquita del palo se va ese balón. Lateral para Estudiantes. Ochoa manda el centro. Que controla es Rivero. Nuevamente para Ochoa, derechazo. Buena respuesta de Vallejos. Delicia con el rebote y en la línea. Salvando a su equipo. Se hacía gigante Olivo. Lateral para Estudiantes. Escudero la hace rebotar. Nuevamente lateral, pero ahora para el Sporting. Cuando Sebastián Muñoz hace sonar su silbato. Y final de la primera mitad. Sin goles entre el Sporting Club Victoria y Sportivo Estudiantes de la ciudad de San Luis. Momento de hacer una modificación en el equipo local. Ya está en cancha Tiago Jara, silbatazo, y continúan las acciones en la categoría 2009. Valentino Agüero con la pelota, Escudero, Alexis Agüero, y el que corre por izquierda es Mauro Ochoa, lindo pase para Rivero, sale Vallejo, si bien por el arquero del Sporting. Reta no podía con la marca de Alexis Agüero, que recupera para el verde y se viene la contra. Olivo intercepta, pero la pelota sigue siendo verde con Rivero, que quería jugar con Ochoa, sale Vallejo y respira el Sporting. Ataca y ataca a Estudiantes, ahora por el sector derecho, viene el centro para Rivero, pelota que pica, Delicia de cabeza y al lado del palo, sin problemas para Vallejos. Valentino Agüero manda el pelotazo para que ya controle Alexis Agüero. Cerquita en la marca está Páez, pero lindo pase de Alexis para Ochoa. Garay le puede pegar, le queda Delicia, derechazo, rebotaba. Oportunidad para Estudiantes. Y tiro de esquina con Mateo Juárez desde la derecha. Sale Estudiantes, que quiere elaborar el primero, quiere romper la paridad. Dylan Garay controla, media vuelta. Juega con Rivero. Este con Escudero, que manda el pelotazo para que corra Ochoa. Sale Vallejo y se queda con la pelota. Luego lateral y desde la derecha ataca a Estudiantes. Quintana anticipaba a Garay y se viene el Sporting. Toque para Reta. Juárez interceptaba. Se viene el verde con Dylan Garay. Traslada el jugador de Estudiantes, recién ingresado. Quería jugar con Acardi. Corta a Gallardo. Se traba con la pelota. Alexis Agüero que mete para el verde. Sigue Agüero, se escapa, le puede pegar. Derechazo. Sin problema, Jeremías Vallejos. Desde el fondo y con el pelotazo sale el Sporting. Interceptado y recupera para el verde Alexis Agüero, que está en el área, amaga. Puede mandar el centro, llega hasta el fondo. Y saque de meta para el local. Reta reventaba. Y en la mitad de la cancha vuelve a hacer la pelota con Escudero para Estudiantes, que le puede pegar, derechazo. Tranquila y mansita, descansa en las manos de Vallejos. Con todo mete Agüero, que está en ataque el defensor de Estudiantes. Le pegaba, rebotaba en un compañero, pero le queda Valentino, que le pega el derechazo. Olivo con la cabeza, Delicia, ¡Garay! Y de milagro acaba de salvarse el Sporting. Alexis Agüero. Junior Quintana en la marca, que lo tocaba, y tiro libre de peligro para Estudiantes. Joaquín Escudero se prepara, derechazo. El rebote de Agüero y gol. Gol del Club Sportivo Estudiantes. Gol de Alexis Agüero, que de cabeza, aprovechando el rebote en el travesaño,
marca el primer gol del partido y es de color verde. Gol de Estudiantes, que gana el encuentro 1-0 frente al Sporting Club Victoria. Tiro libre para Victoria, Thiago Jara ya lo hace, que va al punto penal. Reta que no podía, silbatazo y brazos en alto de Muñoz, que marcan el final del encuentro. Ganó el Club Sportivo Estudiantes 1-0 frente al Sporting Club Victoria. Soy Rodrigo Lautaro y bueno, el partido estuvo muy bueno y bueno, al final no se pudo dar. Pero bueno, el partido fue muy bueno. Lo viví bien, pero bueno, costó. Costó y al final, bueno, me sacaron y bueno, después estuvo el gol de ellos. Bueno, en serio jugaba por abajo porque el año pasado jugamos mal, jugamos por arriba nomás, pero bueno, cada vez vamos aprendiendo cada vez más. Y bueno, en los entrenamientos son muy buenos, son mucho físico y los juegos de fútbol. Le mando un saludo a Rodríguez Ernesto. Mi nombre es Francisco Guardia, soy DT de Prenovena, que es la categoría que Estudiantes prepara para el año que viene para participar en el torneo de AFA. Y bueno, entre Estudiantes soy el delegado del club. Es el primer año de los chicos ya en cancha grande. Tratamos de trabajar para que ellos el año que viene, como te dije, en AFA lleguen de la mejor manera preparados. Tenemos alrededor de 30 chicos en la categoría. Por ahí, bueno, es imposible traerlo todo, ya que la lista permite solamente 18, ¿no? Vamos rotando el banco. Partido, la verdad que no lo conocíamos a Victoria porque se han armado con muchos chicos nuevos, igual que nosotros, y lo que queríamos era tratar de hacer que el equipo funcionara, que trabajara lo que trabajamos en la semana. Así que lo que es un juego colectivo, y si se podía conseguir el triunfo era lo mejor que nos podía pasar, pero lo importante era trabajar y que ellos vayan agarrando la idea de juego. Y en el primer tiempo estaba complicado porque, bueno, viste, hay un viento importante. Y bueno, hicimos un par de cambios, creíamos que teníamos que poner un poco más de gente en el medio porque estábamos perdiendo la mitad de cancha. Bueno, ahí pudimos poner un poco más de gente, soltar un poco más el enganche y fue quien nos abrió el partido para poder ganar, ¿no? Y el segundo tiempo, la verdad que creo que fue todo nuestro. Creo que lo salimos a apretar arriba, a buscarlo, porque necesitábamos los 3 puntos, ya que el primer partido no nos ha ido muy bien, ¿no? Porque no tuvimos suerte de convertir. Y bueno, lo importante es que se ganó, ¿sí? Y que los chicos van entendiendo la idea de juego y hay que seguir trabajando. Un saludo para toda la gente hincha Estudiante. A ustedes, gracias por todo lo que hacen, por el esfuerzo que hacen. Sé que no es fácil a veces estar el fin de semana sin comer y andar cubriendo eventos. Así que, y bueno, a toda la gente que ve el programa, gracias. Hola, mi nombre es Alexia Agüero, tengo 13 años y juego de 10. Estaba duro, sí, muy bien. Estuvo muy duro el partido. Habíamos practicado la salida, todo eso, y marcaba cada uno que tiene la pelota, hay que salirle. En el tiempo dijo que les íbamos a marcar a los otros, que uno marque al otro, y ahí teníamos chance. Para mí, hacer un gol significa muy bien, porque me han enseñado muchas cosas. Me basé 2 y fue un tiro libre, y me hicieron falta y le pegó el Cuaco, y bueno, y ahí quedó rebote y se llevó el cabezo. Le mando saludos a mi mamá, Nancy. Me llamo Tiziano Rivero, tengo 13 años, juego en Estudiantes San Luis. Nos preparamos, estábamos practicando el funcionamiento, saliendo de abajo, jugamos juego colectivo para que el equipo juegue más, toque más, tengamos más toque para que lleguemos a los arcos, todo eso. Y lo vi muy picante el partido, que fue un partidazo, la verdad, pero muy picante. Y partidazo los chicos, partidazo de todos los chicos que jugaron adentro de la cancha. Soy de San Francisco del Monte de Oro. Vengo, me trae un señor de Luján también que juega con, el hijo juega conmigo también, y venimos casi toda la semana. Estudiantes es un club tan grande que nadie puede estar como yo estoy ahora, jugando en Estudiantes, que es un club muy grande, que todos quisieran jugar en Estudiantes, y se me dio la oportunidad a mí y acá estoy. Le mando un saludo a mi mamá y a mi hermanito y a toda mi familia que me está viendo desde mi casa. Canal 13. Bien nuestro. Cuarto y último bloque de Fútbol Puntano y todavía nos queda un partidazo por disfrutar. Es por eso que estamos en la cancha del Sporting Club Victoria, donde por la categoría 2013 el equipo local enfrenta al Club Aceba.
Sebastián Muñoz, la autoridad del encuentro. Momento de arenga, momento también de sacarse las fotos y de que cuando el árbitro lo disponga, silbatazo, comienzan las acciones. Tiro de esquina para Seba, viene del sector derecho. Oportunidad para Villegas, si lo traban justo y acaba de salvarse, victoria. Pero sigue la oportunidad para el bancario con Ciro Molina en la línea, despejaba Bustos y respira el Sporting. Desde la izquierda ahora viene el córner, pelota que se cierra. Pérez que intentaba. Molina, España de cabeza y arriba del travesaño. Desde el fondo sale el bancario. Presiona el Sporting, pero no surge efecto. Y se viene con todo por el sector derecho, la visita. Y el que traslada es Lepori. Supera la marca de Escudero. Manda el centro. Pereira cortaba, interceptaba. El rebote de Molina. Saque de arco. Y por la izquierda ahora ataca el bancario. Centro al área. Muñoz que no puede, pica. Le queda Tomás Gómez y gol. ¡Gol! El ace va. Gol de Tomás Gómez, que estaba en el área esperando el centro. Muñoz que salió a cortar y le quedó servida la pelota para que el bancario suba al marcador y pase a ganar el partido 1-0. Tiro de esquina desde la izquierda, se viene el Sporting que busca el empate, pelota que se cierra, la cabeza es de España y la pelota ya la tiene Octavio Baudi, el número 10 de los amarillos del bancario. No prospera la contra, era buena la marca de Pereira, igual Moreno la vuelve a meter con ese pelotazo. Díaz, Escudero que controla, Baudi le pega derechazo, bien por el arquero y Muñoz se queda con la pelota. A Seba, tiene este tiro de esquina desde la izquierda, ya lo hace Octavio, pelota que se cierra, mini de cabeza y gol. ¡Gol! El club A Seba, gol de Benjamín Mini, que desde lo alto mete ese cabezazo para marcar el segundo gol de la Seba frente al Sporting Club Victoria. Muñoz, que pide la pelota. Final del primer tiempo en la categoría 2013. Hasta ahora la visita gana por 2-0 frente al Sporting Club Victoria. No perdemos más el tiempo. Silbatazo de Muñoz y continúan las acciones en la ciudad de San Luis. Baudi para ejecutar el tiro de esquina desde la derecha para el bancario. Pelota que se abre, Gómez que la mete. Pero le queda a Pérez que le pega y gol. ¡Gol! Del club A Seba. Gol de Dylan Pérez, que toma el balón. Estaba muy marcado, pero mete tremendo derechazo. Nada pudo hacer Muñoz. Y el club A Seba gana 3-0. Desde el fondo sale Muñoz. Que intercepta a Eddie Marco y le puede pegar derechazo, golazo. ¡Gol! Del club A Seba. Gol de Francisco Di Marco, que aprovecha que la salida de Muñoz quedó corta. Se acomoda, cargó la derecha y al ángulo. Lindo gol de A Seba, que gana 4-0. Pelota en el área y el bancario que quiere el quinto. Parece que hay una mano, es lo que pide la tribuna. Y penal, es lo que marca Muñoz. Se desesperan los chicos por querer patearlo. Y desde los 12 pasos va Bruno Muñoz, que toma carrera, le pega. Y el travesaño, el ángulo, le dice que no. Y esto sigue 4-0. Buen derechazo de Muñoz. Tan esquinado, que da en el ángulo propiamente dicho. Y esto sigue 4-0. Sale del fondo Muñoz, queda corto, la toma Pérez que se prepara, derechazo, bien por Muñoz, el rebote de Lepor y gol. ¡Gol! De la Seba, gol de Thiago Lepori, que marca el 5-0, aprovechando el rebote que había dado Muñoz y con ese toque sutil al lado del palo, marca y sentencia al 5-0 frente al Sporting, que va por el descuento.
con Amir Puertas, que tiene esta oportunidad, o bien por Minifa, Pereira con el rebote, Minifa nuevamente, y Sebastián Muñoz marca el punto penal, y oportunidad clarísima, y la que se prepara es Naila Quevedo, derechazo y Minifa, el arquero de Aceba, le dice que no a Naila, y esto sigue 5-0. Y vemos en la repetición como Minifa está atrás de la línea, aplaude, da apenas un paso, salta y contiene el remate de Naila. Revienta Muñoz, mira su reloj el árbitro y marca el final del encuentro en la categoría 2013. Ganó Aceba 5-0 frente al Sporting Club Victoria. Soy Naila, tengo 9 años y juego delantera. Queríamos ganar, pero hay algunas veces que se pierde, se gana, se empata. Y mis compañeros juegan bien, entre todos jugamos y las pasamos. Y el profe Bori lo enseña a hacer fútbol, pase. Ahí los defensores son 4 y muchas cosas. Y la profe Jime lo enseña físico. A mi abuela Gladys, a mi mamá, a mis compañeros y a mi hermano Axel. Hola, soy Lisandro, tengo 10 años y soy lateral izquierdo. Soy ayudante de campo, ayudé al profe Bruno a organizar el equipo. Bastante fácil para los jugadores de la 2013. Hola, me llamo Bautista Moreno, tengo 9 años y juego de lateral izquierdo. El partido se vio fácil y me gustó por los goles. Me enseñan tiros al arco, explosión y pases largos. Le mando un saludo a todos los de Aceba y le mando un saludo a mis abuelos y a mis amigos. Hola, soy Tiago, tengo 9 años y juego delantero. Y el partido fue fácil, mucho lo teníamos en el arco, nos llegaron bastante, nuestros arqueros respondieron bien cuando nos llegaron y el penal también respondió bien nuestro arquero. Hoy me tocó hacer un gol y el gol fue en... el arquero se le escapó, me dio el rebote y me quedó. Le mando un saludo a todo el club Aceba y a mi mamá que está allá y a mis abuelos. Hoy me tocó hacer un gol y ganamos 5-0. El partido fue duro, pero lo conseguimos. Mi gol fue, me la pasan, bueno, yo la subo un poquito y le pego y bueno, gol. Y yo quiero mejorar que los pases por arriba, los tiros libres estamos bien. Bueno, los corners, cabecear y anticipar al arquero cuando cabecea. Me vino a ver mi tío, mi tía, mi padre y madre y mi hermano. Les mando un saludo.